juegan hace rato junto tanto Zambuesa como Brandán. Racing no tiene que desesperarse. Buen pase ahora de vuelta, línea va para que vaya a buscar la Camacho, le cerró en el camino, lucha en la mitad de la cancha, la gana Videla, la distribuye por el sector derecho donde ya la tiene Acuña. Acuña se hizo un corte de pelo, toca hacia adelante el balón, deja por el sector derecho donde viene llegando Pichu, juegan por el medio para Huelva, va a probar el cumpleañero, no, mandó centro, pasado, le llega por el fondo Camacho de cabeza, está ¡gol! Acuña, de cabeza de Camacho y el huevo Acuña, que no es ningún huevón, la empujó por encima de la salida del arquero. Racing sobre el arranque del partido, arranca con el pie derecho, se pone en ventaja, tiene uno Temperley, Temperley no tiene nada. Racing es pasión. La manejó bárbaro Racing, con mucha paciencia, excelente asistencia de Lulia Wed. Gran pase, asistencia de cabeza de Camacho, que empieza a ser cada vez más importante. El toque al gol de Acuña, como un 9, como un goleador. Racing lo abre el partido. Racing lo tiene que manejar con paciencia. Cambia todo, empieza otro partido en Avellaneda. Primer gol de Acuña en el campeonato, primer gol de Racing en el torneo. Y otra vez la pelota ya la tiene Temperley. En posición de mitad de la cancha, comete infracción ahora. Bueno, no, dice que no el árbitro. Y la saca ahora muy bien hacia adelante. Fernández lo jugó para vos, que está habilitado. Grita Racing, grita Racing, grita Racing, grita. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Lo hizo el monstruo del gol! Pegale como quieras, hacé lo que quieras, apuntar al arquero, un ángulo, pegale de taco, agachate, no sé, hacé lo que quieras, Bou, que es gol, mano a mano de Bou, es gol y fue nomás, señores, en 17, casi 18 de este primer tiempo, el goleador de Racing tiene nombre y apellido, se llama Gustavo Bou, Racing tiene 2, Temperley es muy poquito, tiene nada. Racing es pasión. Y la rompe por completo el esquema de partido que tenía en la cabeza Ricardo Reza. Gran asistencia de Brian Fernández, que dejó de lado egoísmo, que cada vez entiende más lo que es este Racing. Ambos jugadores venidos de Defensa y Justicia son la llave para que la Academia en un cuartito de hora resuelva buena parte del pleito ante Temperley. La Academia es mucho para el gasolero Racing, lo gana con absoluta justicia, vía Defensa y Justicia y por la contundencia de Bou. Segundo gol de Racing en el torneo, primero de Bou en el torneo largo. Magallán con la pelota, la pegan a la raya, lo intenta por el sector izquierdo Temperley. Tratan de doblegar ahora las marcas tanto de Grimi como del jugador Cabral y llegan a línea de fondo, pelota en el área, tiene el descuento, al piso va para sacar la pelota Pichu, quedó sentido en el piso, el 20 de Racing, atención, y se viene todavía la jugada, otro centro al medio, está el descuento, gol de Temperley, hizo Verbeck entrando por el medio después del centro del sector derecho por parte de Aprile. Gerbeck le empuja casi debajo del arco para que Temperley descuente. ¿En cuánto? Ya te digo, 26 minutos, casi 27 de este segundo tiempo. Temperley se animó, Racing que reculó y por eso el partido está Racing 2, Temperley 1. Y por lo hecho por cada uno en este tramo del segundo tiempo es justo el descuento del equipo de Reza. Había tenido varias, se jugaba prácticamente en campo de Racing por no haberlo liquidado en el primer tiempo cuando tuvo muchas chances claras. Y por lo mal que arrancó en este segundo, el partido está abierto, lo decíamos. Racing jugaba cada vez más atrás. La primera que tocó el grandote fue para facturar. Había salvado providencialmente a Acuña y que pagó con el cambio, me parece, porque está muy mal. Empieza otro partido, Racing tiene que adelantar las líneas y meterse de nuevo en el juego. Segundo gol de Temperley en el campeonato largo, el anterior Dineno a Banfield sobre la hora.